Bueno, una pasada, una pasada de, del vídeo que acabamos de ver. La verdad es que me he quedado flipando. Y bueno, eh, tenemos aquí eh, a Lidia. Vosotros sabéis de que mi inglés eh, y esto de que estuve en la universidad de In Inglaterra y todo esto, pero que mi inglés es fatal, ¿no? Entonces, pues mejor que se presente ella. Lidia, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, Quiero lo primero eh, aconsejaros a todos este pedazo trabajo, este pedazo trabajo, porque no, no hay ni una sola canción de que tenga, vamos, de que digamos, vamos a pasarla. Lidia, háblame un poquito de tus inicios, de la banda. Uh -huh. Un placer, lo primero, a conocerte. Igualmente, gracias por la invitación. A ti. Pues mira, eh, esta es la banda de Soundtrack Symphonic Metal, eh, Metal Sinfónico de película o de banda sonora, se llama Sad and Lash y bueno, es el grupo de música que llevo yo junto con David, David Magrané, como él es el compositor, teclista y yo soy la cantante. Y bueno, eh, Sad and Lash hicimos nuestro debut, nuestro primer concierto aquí en Barcelona a finales del 2015. Y previamente habíamos trabajado en todas estas canciones que conforman el, nuestro primer disco, que es Soul Revenge. El disco salió en 2013, grabamos un, nuestro primer videoclip, que es que, el que acaban de ver, Shelter, es una pasada, en 2014. Eh. <laughs> Muchas gracias. Y, y nada, hicimos, conseguimos ya eh, reunir toda la banda y hacer nuestro debut. Y a partir de ahí tuvimos la oportunidad de hacer, de hacer eh, varios conciertos en Barcelona una gira en Reino Unido. Wow. Sí, sí, fue fantástico, una genial experiencia y eh, lo último que hemos podido hacer es hemos tuvimos la oportunidad de hacer una gira en Europa del Este, concretamente República Checa, Polonia y Eslovaquia, teloneando, bueno, a una a, una, a la gran diva del género que estaría tournean y bueno, esa es básicamente la el, eh, la carrera de, de nuestro grupo y nada, y ahora estamos a la espera y deseando todo preparado para llevar nuestro segundo disco a estudio. Yo, no sé si te habrán dicho antes de venir, Lidia, de que soy una presentadora. Dicen que soy mala, pero no soy mala, Lidia. Lo que pasa de que yo lo que me entero, otros programas se lo callan y yo no me lo callo. Y yo me he enterado un chivatazo, ajá, eh, un ajá. chivatazo que me han dado. De que hay un proyecto uh -huh. con un pedazo director y con procreatriz, con Franco, eh, eh, Rubén Dos Santos, uh -huh. Franco Saavedra, procreatriz. ¿Qué, qué, qué? Esas campanas que suenan uh -huh. de que hay un proyecto. Siento, eh, Franco, siento, Rubén, si os he fastidiado esa exclusiva que ibais a dar, pero es que yo me he enterado antes, ¿sabes? Háblanos un poco de este proyecto y. Un besito, chicos, que aunque me haya archivado pues sabéis de qué os quiero. Sí, sin rencor. Sin rencores, sin rencores. Pues sí, los rumores son ciertos. Son ciertos, ¿no? Sí, sí, bueno, es un proyecto que está ahora en fase de, de, de creación y de producción y todo lo que tenga que venir. Eh, bueno, eh, me contactaron, esto surgió de, me contactaron Franco Saavedra, que me, me contó que me seguía por Sadan Lash, Sí. Y, y a partir especialmente de un segundo proyecto del que todavía aquí no he contado nada, que es de vídeos de YouTube, que se llama Lady in Wonderland. Creo que también le gustó, le gustó también a Rubén Dos Santos. Es que ese proyecto que tienes en YouTube, <laughs> sí. que a mí me gustaría que ahora un poquito más adelante nos enseñes lo que son las imágenes que estás haciendo. Pero bueno, siempre tenemos alguna zafata algún azafato de que nos puede acercar eh, a ver, eh, los azafatos que tengo ahí con cara todos así como de, de alucinados ahora. Eh, hay una carpeta de que ella ha traído unos trabajos. A ver, eh, ¿son azafatos o está dormido hoy los azafatos? Se nota que estamos en directo, ¿verdad? Se nota, se nota ¿verdad? De que, estamos, de que estamos en directo. Eh, eh, a ver, Lidia, esto siempre, siempre pasa bueno, en hay directo. Esto siempre pasa en vivo. Bueno, eh, y el caso es que a partir de, de este... ...proyectito junto con la música de, de Sadanlas, eh, ...les llamó la atención y, y nada, y, y la, la idea es sí, hacer un musical... ...con, muchas gracias, <laughs> con la música de David Magrané... ...con el guión y, y bueno, y la producción teatral de Rubén dos Santos... ...y, y bueno, eh, tampoco puedo contar mucho más, era, eh, bueno, seguro que... que Encantará si os gusta. Imagino yo, yo, si os gusta este, esto, lo que, lo que habéis escuchado, pues tiene punto de que yo, os pueda gustar. Yo quiero que cuentes un poquito más. Un poquito más. De música. Más. Sí, un poquito bueno, más. Bueno, eh, yo seré la protagonista eh, como cantante, eh, interaccionaré con otros cantantes y actores. Se, se, se estrenará en Barcelona, en Teatros de Barcelona. Y bueno, si tiene éxito, pues se podrá, lo podremos llevar de gira donde a donde, no, donde vaya mejor y, bueno, ¿qué más quiero saber? Ah, puedo contar, por ejemplo, que la idea también de la escenografía puede ser que, es eh, eh, un poco así en relación con los vídeos de este canal de YouTube, que todavía no he hablado mucho, eh, puedan tengan algo que ver, quizás los, los podamos desarrollar en, en conjunto, eh, diseñarlos... Fin. Yo, eh, yo la verdad de, de que desde que yo vi no hace mucho tus vídeos, los vi, bueno, los de vuestra banda, uh -huh. los vi los vi en YouTube y la verdad de que me fascinaron. Y vosotros, pues los que me estáis viendo ahora en cámara, sabéis de que soy siempre Clara con y directa y vale la pena seguir a esta banda. Pero aquí sí que te quiero, ¿por qué, por qué le decidís poner este nombre a la banda? ¿Qué historia tiene? Sadan Lash, sí. ¿te refieres? Sí. El nombre de la banda. Sí. Eh, bueno, esto fue una tormenta de ideas que tuvimos David, David y yo. ¿Qué nombre ponemos, no? Eh, es en inglés, porque las canciones son en inglés y está enfocado internacionalmente. Y tenía, eh, comenzamos a hacer, juego, a hacer juegos de palabras, eh, a Eso ver qué salía, que <laughs> una palabra nueva que no existiera, que no sonara como la mayoría quizás de, de otros grupos de, del género. Nada, salió la palabra sudden, que es repentino, súbito, algo que te pilla de improviso, y lash. Y lash, bueno, lash es un latigazo. Y bueno, como palabra inventada, pues cada uno puede interpretarlo a su gusto. Pero y es bonito el nombre de la es banda. bonito. A mí me gusta. ¿Te gusta cómo suena? Sí. And Lash, no sí, sé. lo que pasa es que yo yo mi inglés. Shad eh, no, me, no, me, no me No, sí, ya está. Lo he dicho bien. Pues bastante. Eh, oye, pues, mira, Oye, Hacemos un aplauso. Gracias. Bravo, bravo, bravo. Gracias, gracias. Es la primera vez después de que llevo tres años en el programa emergiendo de que alguien me dice de que tengo un nivel de inglés importante. Eh, sé ahora mismo que los de Miami. Eh, eh, bueno, todo, todo, todos los canales vale. de que no seguís, estáis eh, que se está quedando la cena con la boca abierta diciendo lo ha dicho bien, pero habéis visto el aplauso del público y esto no es, no es por tener ego, pero tengo ya un nivel importante de inglés. Entonces, como sí. tengo este nivel importante de inglés, tú me cogerías de corista. Que, eh, no hace falta que tengas inglés, porque de corista puedes hacer ¡Oh! y ya. A ver si <laughs> no me tienes inglés. A ver a mí. ¡Oh! <laughs> vamos sí. trabajando <laughs> pero sí tiene, tiene potencia tú marías un, un trocito para todos esos seguidores de que nos están viendo para, el, para todo este público ajá bueno pues eh, por ejemplo puedo cantar una, un trocito de canción de una de las canciones de Soul's Revenge que se en llama el disco eh, que no sé si en el disco. exclusiva eh, va de una valquiria una valquiria pero que está harta de ser una valquiria porque sí. Eh, bueno, quiere romper con todo aquello de cada día ir al campo de batalla, recoger los soldados, el honor, eh, los, fe, eh, los festines en el Valhalla. y bueno, ella pues quiere tener una vida normal, conocer el amor, no sé, la, una valquiria que, que en fin, realmente que lo que quiere esquemas. al final es una estabilidad en su vida, verdad, sí. esa valquiria uh -huh. ¿Y, una ¿quién vida propia? y qué me uh -huh. cantarías de, de... un trocito que sí. dice ella, sí you're supposed to be patient wise and meek serving fathers' mates in valhalla's feet. que después de esto no hace falta de que me presente. Me has dejado flipando, me has dejado flipando, porque hay, hay muchas bandas, hay muchas bandas de que muchos muchas grandes cantantes como tú eh, que vienen, que vienen, que quieren de que se les haga la entrevista, pero luego a la hora de decirles... Cántame un trocito, te dicen, no, no. Si vienes a un programa, eh, como digo yo, demuestra, ¿no? Y aparte de que eh, también tengo los chivatazos, voy mirando todos los chivatazos de que el directo que tienes, de que el directo de que tienes es brutal. Eh, ¿Qué tenéis, qué tenéis planteado para este año, eh, para todo sí. lo que es el 2018? ¿Qué planes tenéis? Bueno, nuestro objetivo inmediato, que es lo que tenemos muchísimas ganas ya y necesitamos, es sacar nuestro segundo disco. Y... Quiero que me hables precisamente. Ah, sí. Perfecto. Sí. Pues bueno, no te puedo decir el título porque bueno, es una cosa que no se podrá saber hasta que no esté publicado, pero la inicia las iniciales son AGOM. Ahí, ¿Podéis, nos, eh... ahí nos quedamos, pero tranquilos, tranquilos de que cuando tengáis tu segundo, eh, eh, el próximo uh -huh. trabajo vendrás, ¿verdad?, a presentárnoslo. Ah, fantástico, sí. Eh, o sea, de que eh, nos quedamos con esto, nos quedamos con esto, pero que ya eh, nos ha dicho y que tranquila, que solamente te están viendo hasta Miami, ¿sabes? De que ya eh, os, os ha dicho de que cuando tenga su nuevo trabajo va a venir. Tú tranquila sí, que sí, solamente sí. te has comprometido con todo el Maresma, con Madrid, ah. con Miami, que, eh, que no nos está viendo nadie, eh, no nos está viendo nadie. Este nuevo trabajo, <laughs> sí. eh, ¿en qué nos vais a sorprender? Porque sé de que traéis muy buenas sorpresas. Uh -huh, pues, eh, bueno, eh, me gustaría contar sobre la temática de este álbum, eso sí que puedo hablaros. Eh, musicalmente, sí que eh, os puedo decir que será mucho más suddenlash, es decir, nuestro estilo a partir de todo el trabajo que hemos hecho con el primer disco, que no ha, llegado, no ha dejado de ser también una experimentación para nosotros, encontrar nuestro propio estilo, pues en este disco se verá aún más claro, más definido, eh, la orquestación, que es uno de los puntos fuertes sí. de, de nuestra música, mmm, ya porque el, el, el compositor es director de orquesta y, y, y compositor, eh, entonces, claro, es quizás nuestro punto fuerte de que nos puede... Eh, se, mm, llamar la atención, pues toda esta parte orquestal será aún más elaborada, más trabajada. Más y, elaborada que uh, este trabajo. Sí, y bueno, con las cosas más claras que di Lo digo porque esto es un pedazo de trabajo, lo que has traído, uh -huh. y aún os lo curráis muchísimo más. Bueno es mm, con el, el, la, la, una lección ya aprendida quizás y cómo poder esto seguir desarrollándolo y sacando más de, del estilo de nuestro propio estilo y nada así que será también un poquito más oscuro que este primer CD musicalmente hablando y luego la temática es algo que me gustaría hablar porque eh, tira de una de las canciones del trocito que acabo de cantar de Valkyries Pride del primer disco tira de ese concepto es decir todas las esta es una valquiria no todas las canciones de este nuevo disco es, están eh, cada canción la protagonista es una, un personaje de, de la ópera femenino son todas las canciones son perso eh, personajes femeninos de la ópera sí. eh, de a lo largo de la historia eh, Butterf eh, madame butterfly wow. eh, Perséfone, electra y y entonces lo curioso de, de, del concepto es que a través de nuestras letras eh, intentamos darle un trasfondo psicológico a todos estos personajes que bueno que no aparece en, en, la, en la historia del, del libreto original de las óperas, sí. sino que eh, una forma de darle toda la vuelta a estos personajes porque eran así, porque eran oh, malvados y, y, y hacían se, se, se sí. Eh, ...fundían con las magia oscuras... ...como sí, la señora. reina de la noche de Mozart... Sí. Eh, ...porque la venganza de Electra... Mmm, ...y entonces eh, les damos un... ...las humanizamos... Eh, ...las traemos a una época en la que la mujer... ...ha evolucionado mucho su, su... ...el símbolo de la mujer... ...y bueno, y a lo mejor puedes intentar... ...llegar a entender por qué actuaban así... ...una forma de salir del personaje plano... ...de todas estas eh, óperas que han sido... ...de alguna forma estereotipadas, ¿no? Pero además es sí. bonito porque eh, es intentas hacerle ver a la persona de que esa persona podía ser mala, uh -huh. podía ser porque uh -huh. algún problema tenía. Uh -huh. Si me estás Como viendo, estoy, estoy todo el rato con el móvil encendido porque tengo sí. seguidores de que me están, de que uh -huh. me están preguntando, por Ay. eso tengo, sí, por eso tengo, por eso tengo el móvil, a, el móvil abierto. Eh, la verdad es que la mitad de las preguntas eh, me las has respondido ya. Eh, que tenéis planteado, esta, ya, la, esta ya, la, ya, 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 las, ya las ha dicho chicos, eh, eh, esta pregunta me gusta de que te viene de un tal, espérate que te vamos a decir el nombre y todo, Joan Blau, ¿cómo te iniciaste en el mundo de la música? Ay, qué buena pregunta. <laughs> pues bueno, a ver. Eh, mi primer contacto con la música fue el grupo Sadanlash eh, fue mi primer trabajo profesional como cantante es decir, eh, hombre yo creo que todos los artistas, escultores, pintores, músicos siempre yo creo que de pequeños ya sienten... ...que le llama la dentro, atención verdad, ¿Se, sí, na ...se nace yo, con esto, ¿verdad? ...hombre, yo, puede haber otros casos... ...pero yo creo que la mayoría sí... ...y claro, yo sí que de pequeñita... Mmm, ...disfrutaba mucho y tenía quizá muy potenciado... ...el tema de cantar, bailar, eh, pintar, escribir... Eh, ...cualquier cosa así artística... ...pero bueno, mmm, ya ves como mi primer trabajo... ...ha sido esto, que ha sido hace unos pocos años... Pero ...eso quiero decir... ...pero de un pedazo trabajo... ...porque hay gente de que sabes de que el primer trabajo... Hay una anécdota Enrique Bumburi cuando deja Héroes del Silencio uh -huh. el primer el primer el primer el primer trabajo que hace él en solitario siempre ha dicho y sabe Bumburi de que lo quiero muchísimo pero siempre ha dicho de que su primer trabajo es el peor fracaso de su vida y lo ha dicho Así. él sí <laughs> y lo ha dicho y lo ha, es radical sonora y lo ha dicho públicamente pero es que tu primer trabajo es, primer es brutal. Gran... Pero, pero es que este, esto ya es una uh -huh. cosa de que realmente es brutal. Eh, si a ti alguien ahora mismo uh -huh. te dijera, a ti ahora mismo yo siempre esta pregunta me gusta hacerla, a ver hasta dónde llega vuestro amor por el arte, vuestro uh -huh. amor hacia el, hacia el espectáculo. Uh -huh. Si a ti ahora mismo, un ejemplo, tienes pareja, siguen entrando preguntas de seguidores, tienes, eh, tienes pareja y te dice, o la música o yo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues, lo mandamos a freír Espárragos. Yo ¿no? claramente ya he tenido experiencia con eso. Yo también. Y mi respuesta fue, bueno, también es que te lo ponen un poquito en bandeja. Exacto. Y sí. No tenía otro remedio. Sí. Pues sí. Siempre la mujer. Espárragos. Es sí, ¿eh? sí. No, porque además, eh, si, una persona, si una persona te quiere, una persona te ama tiene que hacer un complemento, un 50% y apoyar, ¿sabes? No mm. si nos dicen de que nos van a quitar la música, realmente no mm. nos quieren. Mm. Eh, ¿cuándo te podemos ver? cómo te podemos ver en directo? Bueno, yo espero que próximamente con el musical de que estamos preparando. Y en cuanto con Sudden Lash eh, una vez que hayamos grabado el disco, tenemos muchísimas ganas de volver a retomar nuestros conciertos y giras. Y bueno, y, pero bueno, igualmente podéis ir siguiéndome los vídeos que subo en mi canal de YouTube. Ahora vamos a hablar de eso, pero eh, te quiero hacer una proposición, uh -huh. no es indecente, no temas. Uh -huh. eh, cuando hagáis eh, Shadowland ¿lo he dicho bien? Sí vale más Salto o menos no ahora ya no me han aplaudido cuando hagáis un primer concierto nos invitáis a Mar televisión a que cubramos vuestro concierto oh, y, que nos, y que nos dejéis estar en el backstage que nos, de, nos dejéis entrevistaros sí, 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 sí. os comprometéis sí, por favor. con nosotros no, nos, okay, pero nos invitáis. Oye, sí, un aplauso venga. que nos están invitando nos están invitando claro el poder sí, nena sí. que tiene una cámara de que te ven hasta, que ya te digo te ven hasta en Miami es, ...es que esto, esto te hace ser importante... ...porque claro, delante de las cámaras... ...pero te, de verdad, nos, nos invitarás... ...que te sí, podamos cubrir el concierto... Sí. ...hay testigos, ¿verdad? Sí, 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 yo me soy, encanta la idea. Yo, eh, no, me hace mucha ilusión... ...porque de verdad, yo los vídeos que he visto tuyos... Eh, ...fascinantes... ...yo quiero... Eh, ...este arte que Ajá. tú tienes... ...estos vídeos que tú te montas tú sola... ...en el canal de YouTube... De que te metes en un mundo de acuarelas, por favor explícamelos, porque a ella me dejas cao, a, a ella me dejas muda. Y me gustaría de que, de que le demostraras a los espectadores estos trabajos que tú haces. Bueno, sí, puedo contar un poquito. Pues resulta que, bueno, que sí, que adicionalmente, eh, por necesidad quizá artística de poder seguir eh, creando canciones a, a, al margen de nuestro grupo de música, eh, comence, com he comenzado hace nada, unos meses, un nuevo proyecto que son vídeos de música en YouTube. En Estoy, mi canal suscrita. De YouTube. ¿Ah, sí? Estoy suscrita. O Así. Sea. Estoy suscrita. Te lo digo por eso. <laughs> bien, Estoy bien. suscrita, cariño. Y, y bueno, eh, es, es, toda la música también es de David Macrané compuesta por él, al, al, igual que en, en Sadlands. Y lo quizá lo curioso de, de, de este proyecto es cómo está presentado que como tú dices es eh, un mundo de acuarelas pero es muy bonito es <laughs> por muy... ahora es un mundo de acuarelas no sé si luego habrá óleo <laughs> pues yo te digo una cosa de la manera que lo he visto humildemente continúa con ese mundo de acuarelas porque el óleo que no se enfaden ah, es eh que el óleo no, no se brú. enfaden <laughs> pero el óleo ya está muy visto ya está muy visto pero que que, que una crack haga las imágenes que yo he visto antes con acuarelas Wow, mm -hmm. wow. Bueno, hay un primer vídeo ya que lo colgué hace poquitos meses que se llama Monkey Boots, mm. que es Bosques Oscuros. Eh, si os gusta la música de las películas de Tim Burton, puede que os guste este vídeo, es muy Danny Elfman. Y bueno, para este primer vídeo, que también era bastante experimentación, pues hice una serie de, de dibujos en acuarelas que es como van a ir en principio todos estos vídeos que iré colgando, y luego lo mezclo todo, me grabo en pantalla verde, en croma, y luego lo mezclo todo en el ordenador, música, acuarela, yo, eh, actuando, y bueno, y efectos, efectos visuales, y bueno, voy y este es un nuevo proyecto que la verdad es que estamos muy motivados y por ejemplo en Monkey Boots es un bosque y, y claro para ello pues dibujé unas tres capas de bosque para superponer como en distintos planos eh, de profundidad no sé si los podéis reconocer luego viendo la, viendo el vídeo eh, luego están los, los este me este me tiene enamorada este me tiene enamorada con los que interacciono. Sí. Y en fin, eh, luego a, también tenemos unos pájaros asesinos. No, no. Este. Fíjate de que ella, ella realmente eh, nos dice de que tenemos aquí unos pájaros, unos pájaros bueno, asesinos. Son... No, y, re, y realmente a <laughs> mí Raiden. lo que me transmite... Esto lo has pintado tú. Eh, sí, sí, claro, ¿verdad? sí. Y a bueno, mí lo, no, y a mí lo que me lo que me transmite es de que... Eh, Eres una persona, ese es el dibujo realmente lo que me transmite, ¿no? Uh -huh. eres, una, eres una persona, eres un espíritu libre, pero siempre respetando a todo el mundo. Y eres incapaz de hacerle daño absolutamente a nadie. Y que además, eh, este pajarito, que parece de que esté, de que esté aquí sentado, este pajarito es de que yo voy a ir evolucionando en mi mundo musical sin pisar ni picar a, a nadie. Quiere bueno. decir de que tienes logros, vas a tener logros, vas a tener muchísimos éxitos, porque realmente estos pajaritos, estos pajaritos, sabéis mucho de que lo que es la pintura, lo que es la manera del color, siempre nos dice, siempre nos dice muchísimo. Incluso el negro el negro es la mezcla de todos los colores, es la mezcla de todos los colores, y esto es de que realmente... Alza siempre el vuelo porque eres una persona de que llegarás alto. Eres una persona de que llegarás alto. Eh, Genial, muchas gracias. No, es verdad. Eh, <laughs> si llego a ver de que no te voy a decir algo negativo, pues no te lo cojo, sabes. Yo quiero mis enamorados, <laughs> Pero, mis dos fantasmitas, mis dos fantasmitas. ¿Cómo <laughs> dos fantas sí, pues cómo interactúas, divertido. cómo interactúas con tus dos fantas. Déjame que la ens me enseñe al público. Lo Ay, es que. Sí, bueno, estos, sí. Eh, estos personajes eh, salen al final del vídeo y me asustan, y como que me quieren, van a por mí, me persiguen por el bosque y bueno. No podemos y contar el ocurre. final, ¿no? No podemos contar el final. Bueno, es un vídeo muy cortito que es, se eh, ve enseguida. Sí, pero que realmente volvemos, volvemos, a, volvemos a lo mismo. Yo de verdad te lo digo de corazón. Yo te he seguido y aparte, eh, todo hay que decirlo, te dice Franco, oye, hay una crack, síguela, ¿sabes lo que te quiero decir? Empiezas a seguirla. Yo te he seguido, pero es que a partir de ahora me declaro fan tuya. Por favor. No, de verdad, porque eh, la voz que tienes, todos los proyectos que tienes, todo, eh, todo lo que estás haciendo a nivel, a, nivel, a nivel de la música y luego lo que me gusta muchísimo de ti es la humildad que tienes. Es un, eres una persona de que no vas de ocea, sabes, de que no vamos de mega divina absolutamente para nada, eres una persona de que realmente eres muy cercana, entonces sí que te diría, ¿cuál es tu mayor deseo a nivel profesional? Porque de periodo personal al público tienen que entender lo que tenemos, nuestra parcelita, nuestra vida privada y que no les tiene que importar mucho nuestra vida privada. A nivel profesional, ¿cuál es tu mayor deseo? mi deseo y en el que enfoco todos mis esfuerzos en ello es poder algún día poder vivir de la música. Pues mira te voy a decir una cosa. Te, ¿Cuál es tu plato favorito? El que me invite. Eh, ¿A mi plato pero de qué de comer? De comer. Ah de, ah, de comer. comer. Oh, la, ¿El marisco? El marisco. Eh, ¿Te apuestas pues, una mariscada conmigo de que a partir de septiembre vives ya de la música? Uh, es que tienes, eh, tú al ser así ver las cosas tan fácilmente tienes ventaja. Claro, por eso nunca apueste, pero te apuestas una mariscada conmigo. Que me puedo quitar de mi trabajo de programadora informática. Sí. ¿Te apuestas? Sí. Eh, ha hecho una apuesta de que, por cierto, eh, Da gracias de que soy de comer poquito, que con cuatro gambas yo me lleno rápido, porque para septiembre eh, me voy a pegar una buena mariscada, una bueno, buena mariscada, porque ya, ya, no, ya te lo digo yo, ya te lo, ya te lo digo yo, más que me he puesto toda chula, ¿eh? no, no, ya se lo digo, ya se lo digo yo. Eh, hay una pregunta que, aunque no la tengo aquí, aunque no la tengo aquí, y es una pregunta de que, de que quiero echarle un poquito de sentido del humor porque te veo una, una crack súper simpática. ¿Con quién no actuarías nunca? ¿Con Enrique Iglesias o con Kiko Rivera? Ostras, pues es que con Kiko Rivera ahí puede salir una cosa. Es que, es que puede salir, ¿verdad? ¿Que puede? Es que estás sí. conmigo, porque con, Enri con Enrique Iglesias sabemos de que. Uah, sí. yeah. uah, y además de que sí. se va del micro, ¿sabes? si continúa. Ajá. Pero con Enrique Iglesias, si lo te hay con Kiko Rivera, si le tune tuneamos la voz un poquito y eso. Eh, pero es que una, no te veo. una pareja, no sé, llamaríamos la atención. ¿Quién La verdad, la verdad, no sé, la verdad. Ver, no sé ¿Qué ocurriría? La verdad. Pero es, bueno, eh, la ver, la, digo, digo, digo Kiko. Te puedo, ¿Cuál pregunta. No te puedo asegurar además de que eh, Kiko Rivera nos sigue. Y que además de que le va a hacer es eh, la gente, lo tiene como una persona muy prepotente, todo esto, yo es un chico de que lo conozco personalmente, y te puedo asegurar de que le va a encantar la respuesta, le va a encantar la respuesta que has dado, porque sí, tiene elegido. muchísimo sentido del humor. Incluso a veces me dice no seas oía, ¿por qué me pones siempre que la gente no quiere cantar conmigo? Y le digo, ¿por qué te tuneas la voz? Pero oye, mira, Kiko, aquí tienes una de que, a ver, te tunearíamos la voz, ¿eh, cariño? A mí también, ¿eh? eh no, a ella, a ella no hay que tunearle absolutamente nada. Tengo la, la, la última pregunta, porque no se nos acaba el tiempo de la entrevista, porque vale. te, eh, tienes un montón, tienes hija un montón, un montón de, uh -huh. de seguidores. Eh, hoy, esta pregunta, no sé qué te va a parecer... Eh, me dicen de que me, abres, me hables un poco, y yo precisamente no soy muy partidaria de hacer esta pregunta, te lo uh -huh. digo de corazón, me dicen de que me hables un poco de tu vida real uh -huh. y, de, y otra parte uh -huh. de tu vida artística. Uh -huh. Y que conste de que la pregunta no viene por mí, ¿eh, cariño, uh -huh. viene de seguidores. Bueno, no, no importa, la respondo con mucho gusto. Eh, pues bueno, la realidad es que a pesar de todo esto... Eh, pues bueno, yo me gano eh, el día a día, yo me gano la vida trabajando como programadora informática, porque sí, quizá en, en, bueno, en mi adolescencia y tal, sí que hubo una ruptura con todo esto que quería comentar, de, de aquello que sientes cuando sí. tienes un, quizá un potencial art, artístico, y quizás por hacer lo que uno se espera que haga, por lo que es seguro y tal, pues sí que estudié una ingeniería de telecomunicaciones. Y, pero bueno, terminé la ingeniería, comencé a trabajar y yo no sé que la chispa ya tenía que saltar que comencé otra vez a, a otra vez a, a, a bueno, interesarme por el mundo artístico y poquito a poco. Así que bueno, la verdad que es que mi día a, mi día, a día es una, una especie de balanza de mi mundo real que es el que me da, de, con el que puedo pagar mis facturas y mi, al y mi alquiler, que es un trabajo de oficina. Que por suerte trabajo desde casa y esto me permite. Eso te permite dedicarme mucha a, también, ¿eh? Sí, sí. Dedicarme a hacer todas estas cositas. Y pues es esto: una persona que, bueno, luchar por sus, por sus sueños, como deberíamos hacer todos, sí. Pero además <laughs> es, es chulo, ¿no? Cuando por un lado yo ya me gustaría tener el pedazo de voz que tú tienes, el arte que tú tienes, el duende que tú tienes, pero. Eh, cuando estás metida dentro del mundo artístico, sea los medios de comunicación, yo también tengo otra vida que lo que estábamos hablando antes, ¿no? Pero eh, si lo juntamos la, la, las, las dos vidas que realmente llevamos mm. son vidas divertidas, ¿no? Porque nos vamos de un mm -hmm. extremo nos vamos a tenemos otro. Tenemos diferentes personalidades, Exacto. no en una. Tenemos que meternos en el papel de, en mi caso, programadora <laughs> y luego a ver cómo despierto de, de este mundo y, y ponerme a hacer todo esto. Bueno. También es una energía que hay que... Pero tu energía es tan bonita. Tu energía es que, mirad, lo siento, eh, eh, espectadores, hoy estoy así muy mística, pero a mí es que esta chica me transmite un amor, me transmite una energía de que no me la llevo, pa, no me la llevo para casa porque Procreatriz, eh, Rubén Dos Santos, eh, Franco Saavedra me denunciarían por secuestro, pero que yo me la llevaba, os lo digo de corazón, yo me la llevaba para mi casa. Eh, hay una pregunta de que eh, si, a ver, viene también eh, parte de seguidores, eh, eh, un momento doloroso de tu vida. Que te haya hecho eh, subir un ejemplo a un escenario y eh, por ponerte un ejemplo, un momento duro de que hayamos tenido que subir a un escenario, que hayamos tenido que actuar, ¿cómo uh -huh. lo has llevado ese momento uh -huh. duro a la vez de actuar? Uh -huh. ¿Cómo se lleva eso? Porque tiene que ser uh -huh. muy difícil. Uh -huh. eh, bueno. Eh... Sí que es súper, muy desagradable, porque nadie Cierto. quiere, no, nunca se desea que, que tengas que, porque claro, tú estás triste, estás, y claro, para actuar, Exacto. cantar, necesitas también una energía positiva, tienes que transmitir, tienes que salir de, de aquello, pero bueno, hay veces que no tienes más remedio, y, y claro, y el público también es importante, y al fin y al cabo son unos momentos de... Eh, con lo cual, también cuando tú subes a un escenario, eh, tam, también hay una transformación. Digamos, muchas veces he tenido un dolor muy fuerte de cabeza, pero durante toda la actuación, desaparecido. Y luego otra vez, ¿no? En fin, mm, bueno, tienes que hacerlo, y la verdad que luego, una vez eh, dentro mm, en, en la actuación, eh, digamos que el público. Es el, 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 te ayuda también y te transmite igualmente una energía hacia ti que, que te lo, esto siempre te lo va a hacer muchísimo más fácil el tener un público ahí a la, a, esperando recibir lo que más te gusta eh, compartir que es, en este caso la música yo te voy a ser súper sincera eh, has estado a gusto en el programa cariño mm, súper a gusto eh, yo te pediría de que volvieras otra, sem otra noche, un jueves por la noche con nosotros, porque a mí la entrevista se me ha hecho corta. Y yo creo, yo creo de que de que tienes todavía mucho que contarle, mucho que contarle al público, tienes todavía mucho que hacernos, que hacernos vibrar. Y sí que te diría, uh -huh. a mí, yo, yo todos los cracks, todos los maestros, las maestras que pasáis por aquí, siempre, siempre os digo, eh, ¿qué canción uh -huh. me dedicarías a mí? De, de este trabajo que lo tenéis que tener en casa qué canción me dedicarías? Mm. pues te dedicaría la última canción que es la que da el nombre al disco que es Soul's Revenge que es la venganza del alma y es una canción que es eh, digamos que todo el disco confluye, eh, la temática del disco confluye en ella y es una canción de alegría a la vida, y en la que un personaje que, bueno, como todos hemos sido en algún momento de nuestra vida tormentados pues quizás por pasad por um, demonios del pasado, por en fin, o por nosotros mismos. Y en esta canción, eh, el alma, eh, digamos, que, que derrota a los demonios de la conciencia, y es una canción, pues, eso muy. Canto a la vida, es bonita y... Pues, a decir, pues la, como a la, todo el mundo, la verdad. Lo pero... has bordado, <laughs> lo has bordado, eh, te lo digo de corazón, y tal como, tal como yo llegué a mi casa, que llegaré sobre la una de la madrugada, hoy jueves, yo me voy a poner de nuevo, me voy a poner <laughs> este, este trabajo, pero en especial me voy a poner la claro. canción, la canción que me han dedicado. Para uh -huh. terminar, uh -huh. gran dama, porque para mí eres una gran dama, te lo digo de corazón, okay, para okay. terminar, ¿dónde te podemos seguir? Bueno, yo ya soy seguidora uh -huh. tuya, pero ¿dónde, ¿dónde te puede seguir el público? Uh -huh. Pues a través de SADENLASH en la página web, que es sadenlash.eu, eh, tenemos páginas de Facebook, Instagram, Twitter, igualmente Lidia en Wonderland, pues tiene canal de YouTube, y para Lidia en Wonderland, seguirme a mí, me podéis seguirme a mí en Instagram, en mi página de Facebook, Lidia Guglieri, o Lidia en Wonderland, bueno... Y nada, y, con, y ahí seguro que ya podéis enteraros de todas las cositas que vayamos haciendo. Mira, yo eh, pues, te tengo que dejar ya porque nos acaba el claro. tiempo de la entrevista. Eh, <laughs> si tuviera que hacer una, una crítica negativa de ti, mm. no podría decir absolutamente nada. No podría decir, sí. te lo digo de corazón, absoluta absolutamente nada. <laughs> porque eh, eres eres a mí me has dejado sin palabras. a la, la creatividad que tú tienes, la lucha que tú tienes, eh, el arte que tú tienes y la ilusión por la vida que tú tienes. Eh, si, te tuviera, gracias. si te tuviera sí. que dar una crítica positiva, uh -huh. una crítica positiva te diría: okay. no cambies, no cambies porque eh, tú tiras hacia arriba. tú tiras hacia arriba. No cambies nunca, te lo, digo, te lo digo, de corazón, porque dentro de dos o tres años espero que no se te suba luego, que no creo que se te suba, ¿Sí? pero yo podré presumir de que he sido de los primeros programas de televisión, el primero. De, el primero. Toma ya en exclusiva, es que ¿eh? Yo el también estoy súper contenta y de agradecer muchísimo y lo he disfrutado mucho y tenía muchas ganas de contar todas estas cositas. Y te Y te lo agradezco profundamente, lo agradezco no, a todos profundamente, eh, sí nos dejarías de que te invitáramos otra vez al programa sí 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 pues esto ya esto ya lo hemos dicho no, no, no más invitado al concierto ah, ahora más invitado sí, al concierto sí, sí. es sí, sí. que yo de verdad eh, tenemos sí, que claro. cortar ya pero yo quiero de verdad de que vuelva yo quiero de verdad que de que vuelva la próxima cosita que hagamos la anunciamos Muchísimas, ¿no? muchísimas muchísima <laughs> gracias eh, eh, ¿Con qué vídeo Quieres que terminemos el programa, cariño? Bueno, pues si hemos empezado con Sadden Pues podemos terminar con el vídeo El primer vídeo que hay en Youtube De Mocky Boots, de *Living Wonderland Y en muy poquito saldrá el segundo vídeo Que es de una sirena O sea que si gusta La temática fondo del mar Sirena, la magia de, Del fondo del océano Pues en poquito también estará Pero bueno, ahora Mocky Boots pues bueno, os dejamos con este vídeo. Muchísimas gracias A por vosotros. haber estado aquí. Y bueno, os deseamos de que os haya gustado el programa, os deseamos de que os haya de que os haya gustado la pedazo entrevista de que hemos hecho. Tenéis que tener esto, ya sabéis dónde seguirla y como siempre os digo, sed buenos y no salgáis feos. Hasta la semana que viene. Gracias. the part his name